voz de la patria grande. Solo cuatro integrantes de la cúpula y cuadros medios del grupo chií Hezbolá, que operan en el Líbano, quedan en actividad. Sus cabezas ya tienen precio. Más de una docena ya fueron neutralizados por Israel. La última novedad es que el ejército hebreo confirmó que Hasim Safi al-Din murió hace 3 semanas en un bombardeo en el Dayet. El terrorista era considerado el nuevo líder de la milicia tras la muerte del clérigo Hassan Nasrallah a finales de septiembre. La información oficial asevera que Safi al-Din fue eliminado hace 3 semanas por las Fuerzas de Defensa de Israel durante un ataque contra el cuartel general de inteligencia de Hezbolá en Beirut. Israel llevaba tiempo señalando que Safi al-Din estaba muerto o gravemente herido, una información que incluso llegó a desmentir la propia milicia terrorista. Ahora se confirmó su asesinato. La caída de Safi al-Din hace 3 semanas puede ser la razón de por qué Hezbolá no había nombrado todavía sucesor de Nasrallah, a pesar de que dentro de la organización estaba considerado como el segundo al mando. La eliminación de Nasrallah fue anunciada como un logro muy importante por parte del ejército hebreo. Nasrallah. El ejército israelí afirmó el sábado que la eliminación de Nasrallah hace que el mundo sea un lugar más seguro e insistió en que continuará matando a otros comandantes del movimiento islamista armado. Safi al-Din, que además era primo de Nasrallah, era el jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbolá y miembro de la Shura, el principal órgano de decisiones a nivel político y militar del partido Milicia Chií. Safi al-Din tuvo una influencia significativa en la toma de decisiones dentro de Hezbolá. Durante los periodos en que Nasrallah estaba ausente del Líbano, ocupó el cargo de secretario general de Hezbolá. A lo largo de los años, Safi al-Din dirigió ataques terroristas contra el Estado de Israel y participó en los procesos centrales de toma de decisiones del grupo terrorista. Junto a Safi al-Din, también murió otra figura de peso dentro de Hezbolá, Ali Hussein Asim, comandante del cuartel general de inteligencia, a quien Israel acusaba de ser responsable de dirigir numerosos ataques contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. Fuad Shukur, comandante de más alto rango y jefe de la unidad de estrategia, había sido otro golpe que Israel le había asestado a la milicia chií libanesa. Estados Unidos también lo buscaba por una masacre realizada contra sus marines en 1983. Estados Unidos afirma que Shukur orquestó el atentado de 1983 contra el cuartel de los marines estadounidenses en Beirut, en el que murieron 241 personas. Entonces puso precio a su cabeza, $5 millones. Shukur ha sido una de las figuras militares más destacadas del grupo desde su creación, hace más de 4 décadas. Confirmada la muerte de Safi al-Din, las riendas de Hezbolá quedan en manos de Naim Qassem, el secretario general adjunto de la organización, que, según fuentes israelíes, huyó del Líbano para buscar refugio en Irán ante el temor a ser asesinado. Según la inteligencia israelí, Qassem se encuentra en Teherán desde el pasado 5 de octubre, cuando salió del Líbano en el avión del ministro de Exteriores iraní, Abad Aragach, rumbo a Damasco, y desde allí continuó hacia Irán. Además de Qassem, los otros 3 objetivos de las fuerzas israelíes son Ali Reda Abbas, el jefe de operaciones y comandante de la fuerza Radwan, en reemplazo de Ibrahim Aqil; Talal Amishah, comandante de la Organización de Seguridad Exterior; y Abu Ali Rida, comandante de la unidad BAB. Cada uno de ellos sabe que su cabeza tiene precio
y que son los próximos blancos del ejército israelí, que ya diezmó de líderes y comandantes a su organización alineada con Irán. Voz de la Patria Grande.